el campesino va a dar la guerra por la tierra, va a dar la lucha por la tierra. Entonces no agreden, no agreden. No queremos otra cosa nada más que tierra para trabajar. Tomamos la decisión de no salir de la finca, porque queremos estar aquí, sabemos que esta finca nos pertenece. Vamos todos, vamos todos. Todos a la delegación. Por mi parte, hasta el final, ni un paso atrás, hasta que tenga los títulos de mi propiedad y que le diga a mis hijos, aquí está el futuro y la vida que yo he luchado por ustedes. Bueno, estamos aquí en la finca Changuina, donde habemos en este sector, habemos como 13 compañeros de la calle Alzanjo. Ahorita estamos viendo aquí donde la compañera tenía el pozo de agua, y ahora no se puede utilizar desde ahora que comenzaron a decir que había desalojo en diciembre. Le echaron un animal ahí, no sabemos si fue la policía porque fueron los que andaban por aquí. Y no se puede utilizar agua de ahí. Donde se tiene que utilizar agua de aquí es ir al zanjo de que queda de este lado de aquí, a la derecha, o ir al puro fondo que queda a la izquierda allá. Y ahorita lo vamos a ver, donde tenemos que sacar agua. Para tomar agua tenemos que ir a Finca 3, donde hay un tubo de acueductos de alcantarillados, o a Finca 6, y tenemos que hacerlo día por medio, más o menos. Bueno, nosotros estamos aquí desde el 23 de mayo del 2014. Nos unimos dos grupos a tomar estas tierras porque primero estaban en abandono. Después nos dimos cuenta, buscando historias de aquí, y nos dimos cuenta que las tenían arrendadas un señor que se llama de apellido Echeverría. Nos dimos cuenta que a él se las dieron para la siembra de banano y muchas cosas que no se sembraron aquí. A lo último nos dimos cuenta que la tenían un poco abandonadas, y a la misma vez lo que tenían eran ganado. Y los dos grupos que nos unimos para tomar las tierras, tomamos la decisión porque somos personas luchadoras que queremos sembrar. Yo fui extrajadora de don Oscar Echeverría, hace 9 años le trabajé a él en su planta laboral, en banano, en plantación de empacadora. También fui al campo, hicimos muchos trabajos. Y en realidad fueron 9 años que fueron no exitosos, porque él no fue un patrón así como muy con los empleados, ¿verdad? Sino que él era muy aparte de nosotros. Él tenía sus capataces y sus administradores que trabajaba con la gente, y la gente nos veía a nosotros. Y ahí sí, tuvimos un montón de situaciones. En ese entonces él ya nos llegaban y nos pagaban, digamos, un salario mediocre, porque no era un salario como de muy bueno, ¿verdad? Nos dan a veces vacaciones, pero a veces no nos pagaban las vacaciones, no nos pagaban los aguinaldos, nos dejaban detractivos de salario, nos pagaban la mitad. Y así nos fuimos un gran tiempo, hasta que se llegó el día en que ya y nosotros tuvimos que pararnos, porque ya la situación era demasiada. Lo llamábamos a un diálogo, nunca quiso. Él siempre fue así como muy, muy dado a huir de la gente trabajadora. Él siempre mandaba un representante, pero ya usted sabe que siempre nosotros, o sea, una persona quiere dialogar con su propio jefe, su propio patrono. Sí, aquí hay un grupo de personas que se les llama el cuadrante. La mayoría de ellos tienen 15, 20 años de vivir aquí. Y con ellos mismos también nos han apoyado, porque a ellos les quedaron debiendo salarios. Entonces nos reunimos, los 25 aparte, apenas se termine la reunión, que no se vaya ninguno de los que llamé, para que sepa. Pero a las 5 de la mañana, mañana si Dios quiere. Llegamos a un momento a una huelga, porque ya ya no había solución. Nos quedamos, el señor don Oscar Echeverría ya tomó la decisión de hacer abandono hasta de todos los trabajadores, y él no se asumió más a nada. Lo llamamos a un arreglo y él nunca se presentó.
y situaciones como esas, ¿verdad? Entonces fue cuando ya nosotros tomamos la decisión de llegar a tomar las tierras para trabajar, porque ya de qué íbamos a vivir si ya no nos daban trabajo. Él se encargó de malinformarnos aquí, digamos, con La Palma, con gente que tenían trabajo que no nos dieron porque éramos huelguistas y situaciones así. Entonces aprovechamos nosotros de coger las tierras para sembrarlas, cada uno un pedacito. Ya, y usted sabe que económicamente no estamos bien, ¿verdad? Yo lo había pensado. Entonces, para que no digan después, es que no me dijeron, no, lleven el agua, lleven las cosas que necesitan. El que tiene platica, que lleve, ¿verdad? Para que me inviten. El que no tiene los pases, se le da los pases, y el que puede pagarlo, perfectamente, ¿verdad? Sí, yo fui de los primeros, pero tal vez son de los que ahorita tienen 2 años de estar en la parcela, que fueron los primeros que se integraron, no los nuevos que se están reincorporando. Entonces, cuando dicen, es que no sé, es que entonces eso también pone en duda, entonces para que también vayan sabidos, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 20 años de vivir aquí y él trabajó con él, con el señor Echeverría, nunca le pagó salario, ni aguinaldo, ni nada, y a pesar de que se fue a la quiebra, él mismo, ¿de qué tenemos que hacer nosotros? Cerrar las carreteras y mantener a los hijos comiendo iguanas y lo que apareciera, bananos, plátanos, los cuadras, lo que hiciera, porque ya él no pagó ni nada, y al principio empezó a dar lo que paga, con que pagaba era con comida. Y ya, y eso no nos funciona, pues nosotros tenemos que pagar luz y comprar comida y las cosas, y ya, y él al menos, y ahora quiere sacarnos como que fuéramos unos animales. Y él tiene que ver que ya, y por lo menos él tiene donde estar. Y nosotros ya somos gente pobre, humilde, que necesitamos los cuadrantes. Al menos aquí hay un montón de chiquitos, yo tengo 10 niños. Aquí casi no hay trabajo, ustedes pueden ver que aquí no hay fuentes de trabajo en ningún lado. Y gracias a Dios, y que tenemos esas tierritas, nosotros sobrevivimos. Porque aquí mucha gente, mucha gente, gente pobre, aquí vivimos gente pobre, gente que la pura verdad es que no sé cómo Dios nos ha ayudado bastante en darnos para producir y mantenernos aquí. Algún día estas cosas se tienen que salir a la luz y tienen, bueno, ya se están saliendo muchas cosas que él ha hecho. Porque ya usted sabe el montón de dinero que debe. Le debe a la Caja, le debe a Lima, le debe a Lina, le debe a un montón de instituciones. Yo digo, así como él viene a pelear un pedacito de tierra, que es justo para nosotros, ¿por qué no pelean las deudas que ese señor tiene? ¿Por qué no se las pelean? ¿Por qué no lo exigen? ¿Por qué no lo castigan? Este es el alar que me hizo mi hijo para descansar en las tardes, cuando ya se siente uno cansado. Esta es mi casita. ¡Ay, chiquita! Ahí está la perrita mía, bebé, que un compañero me le pasó la bicicleta por encima. Sí, ahí está en la cama de mi hijo. Como es algo muy, muy sencillito. Ya, y ahorita tengo plátano. Ahí hay yuca. Y estamos limpiando porque tengo la fe de sembrar unas maticas de frijol, maíz. Tengo ahí unas semillitas de un producto que se llama sagú, que más de una persona no lo conoce bien. Esas son unas yuquitas así que uno la raspa y saca almidón para hacer atol. Bueno, con eso nos crió mi abuelita y mi mamá, nosotros. Mi parcela la tengo hace 1 año y 9 meses. Y poco a poco, y gracias a Dios, con todo lo que hemos podido trabajar, tenemos más de 1.5 hectáreas de plátano. Ya tenemos un sector donde tenemos ya la cosecha, que ahí es donde sacamos el plátano para vender y la yuca también. Y al sector de la izquierda, ese está hace poco sembrado por medio de los desalojos que nos dicen que no sembremos porque nos van a cortar los siembros, pero siempre nosotros sacamos la cara y sembramos, aunque los corten, vuelven a surcir y ahí vamos adelante, ¿verdad? Sinceramente, el gobierno ha estado mandando, digamos, como proyectos con el INDER y todo eso, pero como decimos nosotros, ¿para qué proyectos si no tenemos tierra en qué cultivar? ¿Para qué nos mandan un proyecto de,
de que vamos a sembrar 100 hectáreas de plátano, ¿a dónde los vamos a sembrar? En el aire. O sea, eso es como darnos esperanzas, ¿para qué? Para que después manden los antimotines a los policías y nos corten nuestros productos. Entonces yo siento como que el gobierno nos ha estado burlando también en ese lado, dándonos como esperanzas y a la vez no. Y a como uno escucha también hablar el presidente en otros medios, uno también, hey, ¿qué va a pensar? Si la cabeza no nos apoya, ahora el resto, ¿verdad? Ellos nos dijeron eso, de que tenían una finquita de 6 hectáreas para unas casitas, que iban a ser como tipo de cajones. 19 compañeros de nosotros tomaron la decisión de irse. Al principio nos ofrecieron las ayudas de Limas. Las ayudas de Limas llegaron hasta diciembre. ¿Por qué hasta diciembre? Porque el 26 de diciembre se vencía el plazo para que hicieran el desalojo de aquí. Como no se hizo, siempre se llevaron a los 19 compañeros ahí a la finquita que se llama Coba Sur. Pero a todos los compañeros que decidimos proteger nuestros siembros, porque son nuestros siembros, ya mucho hemos sacado el plátano y la sandía para vender. A esos nos cortaron los alimentos de Limas. Solamente a la gente que se fue para esas casitas, solo a ellos son los que les están dando las ayudas de Limas. Yo vivía en una casa de madera y me dieron un bono, entonces yo tengo mi casa. Yo no quiero una casa. Mi casa, digamos, a mí me da para vivir, pero no para subsistir. Yo no puedo, en mi casa son, ¿qué? No recuerdo ahorita si son como 29 metros cuadrados. Yo ahí no puedo sembrar, no puedo tener un animal, no puedo. Y si yo tengo gallinas, por lo menos tengo huevos para comer. Si tengo un cerdo, por lo menos el cerdo me da carne. Tengo una vaca, él me da leche. O sea, ahí en un cuadrito yo no puedo tener todo eso. ¿Ves? Entonces, para nosotros es mejor una es tierra. Nosotros es casa, ¿no? Ahí como sea uno aruñándola, uno hace un rancho, aunque sea para allá y para vivir. Pero casa no necesitamos, lo que necesitamos es tierra. Y si hay compañeros que necesitan casa aquí, porque hay muchos, ellos, yo pienso que ellos quisieran las casas aquí en su parcela, porque es muy difícil tener una casa, se lo digo yo por mi experiencia, tener una casa en Palmar y tener una tierra aquí. ¿Por qué? Porque la casa no la puedes dejar y no puedes dejar la tierra tampoco, y la tierra es la que te produce. Entonces, es mejor la casa en la parcela y no la casa en otro lugar. Y somos felices ahí, porque sabemos que nos levantamos a trabajar. No levantarse uno pegados ahí, 10, 15 casas, haciendo que nada, esperando que el gobierno nos mantenga. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos salir adelante por nuestros propios medios. Estamos aquí en mi casita, como ven, no tiene puertas, madera se la llevaron, ni la puerta del frente, ni la puerta del cuarto. En el desalojo se quedó todo esto solo, aquí nadie podía entrar, porque estaba la policía y estaban los guardas de seguridad de Echeverría. Entonces, no sabemos, no nos explicamos, me imagino que tiene que ser alguno de ellos, porque la responsabilidad de ellos, porque todos estábamos en la lucha, en el puente. Esta es la hora que no sabemos dónde están nuestras cosas. Las dieron por perdida, digo yo. ¿Qué necesidad y por qué la autoridad tuvo que recoger eso y llevárselo? Pagaron un camión, cargaron ahí y se llevaron las cosas mías, de mi casa, propias mías, se las llevaron, todas. Y ahí no sé, nos dejaron con las manos cruzadas. Y no sabemos qué hacer ahora. Las injusticias que hace este señor sí puede quedarle debiendo a las instituciones grandes del gobierno y no hay pleito para él, o sea, no hay castigo, no hay averiguaciones, no hay nada.
y nosotros creemos y tratamos de lo poco que tenemos, que él se los venga a llevar. ¿Será que tenía necesidad de las cosas mías? Ya, imagínese que son 15 días que duré en la calle, durmiendo en aquel rancho donde está la parada. 15 días durmiendo en el suelo, los cartones, cuando llovía teníamos que sacarlos. Nos prestaron en la escuela un día, porque mientras estaba lloviendo nos prestaron en la escuela para que fuéramos a dormir. El comité, la junta de educación que había antes, nos echó del comedor, de la escuela, porque no podíamos estar, que los chiquitos no podían estar, los chiquitos se me enfermaron, los dos más pequeños. Ya, muy duro. Y otra parte, que uno experimenta también lo que vive la gente que vive en la calle, uno también experimenta, dice, fue puña, uno se pone a pensar, fue puña, 15 días uno, y la gente de la calle que duran años, entonces es muy difícil para uno. Y al menos tenía ese tiempo, en esos días yo tenía 6 meses de operada, de estar recién mejorada y de operada. Pues yo tuve mi bebé cesárea en 6 días, usted sabe que es dormir en el suelo, en piedras, en cartones, y tirar los colchones en cartones, de ahí piedras, usted sabe que es muy difícil para uno, madre. Como ven, así está, porque no se pudo hacer nada por el medio del desalojo y no nos dejaron tocar nada. Más bien vinieron a como dicen, a quitar lo que podía quitar. Se nos llevaron machetes, baldes, rastrillos. Seguir en la lucha. Ya otra vez estamos en lo mismo, arreglando, poniendo, cerrando todo otra vez la casa. A traerse la pila otra vez de nuevo, buscar a ver dónde me la consigo. Y volver otra vez a cerrar la casa como tiene que ser. De aquí yo no me voy. Al menos nos ofrecieron aquellos cajones que dicen que no digamos cajones, cajas de fósforo, pero no. Aquí me quedo y aquí estoy. Aquí me vine y yo le dije a mi esposo, si yo me quedo aquí, de aquí no salgo. Solamente que me digan que ese señor de verdad es el dueño, sí, pero al menos ni tampoco así, aunque salgo. Me quedo aquí. Mami sabe que yo soy muy, muy arrecha. Entonces, ya ahora para el día de la manifestación, el puente, que nos vapulearon un poco, a mi mamá se le reposta la presión porque ella sabe lo que soy yo, y alguien le dijo, allá está Carmen metida dándole un policía, que yo salvando a un compañero, que lo estaba matando, entonces yo me vine a ayudar, y ya después me llama, ¿es cierto que la golpearon? Y yo, sí, mami, me golpearon, pero yo estoy bien, tranquila, yo estoy bien. De hecho, ese día todos los compañeros, nos habíamos organizado para ir a hacer una marcha pacífica, dejando siempre una vía libre para que transitaran los automóviles, los carros. Y estábamos ahí cuando llegamos al puente, el teniente Martín Morera, de hecho nos salió y nos hizo la pregunta que a qué venía esa manifestación. Entonces uno de los compañeros le explicó. Él estuvo de acuerdo, él nos permitió de entrar al puente a hacer la marcha pacífica. Cuando estábamos ahí, venían siendo como las 8, 8 y media de la mañana, cuando ya y todos decidimos sentarnos en una vía igual, en el puente, cuando de un pronto a otro ya y dejamos de ver los carros circular, y ya minutos después, ya se hizo presente los antimotines, eran 54 más o menos antimotines los que se hicieron presentes. Nosotros éramos campesinos, unos 40, 45. En esta última nos apalearon. Nos quedamos sentados y nosotras, las mujeres, nos salvamos porque dijeron que no querían tocar mujeres. Eran solo, dizque solo los hombres eran los cabecillas. Y nosotros somos parte esencial de toda esa lucha, porque si nosotros las mujeres, ¿qué va a pasar? Solo porque somos mujeres no nos van a tocar. Sí, mi marido, digamos, a mí nunca me ha agredido, nunca, ni siquiera mi papá ahí en Punta Arenas está muy lejos. Un hombre que se supone que es el que tiene que defendernos, ¿verdad? Porque nosotros pagamos impuestos, el salario a ellos se los pagan por todo lo que nosotros pagamos, y que venga a agredirlo de esa manera. O sea, el hombre, como yo quería pasar donde estaban mis compañeros, el hombre se me vino encima, me agarró del cuello y me jaló con otro. Entonces, para mí eso fue traumatizante, porque yo nunca había pasado una experiencia así, ¿verdad? De hecho, yo fui la primera agredida en ese día, porque ellos iban y yo quería pasar donde estaban mis compañeros y ellos no me lo permitieron. No me permitieron pasar. ¿Por qué no van y lo sacan? Nosotros que somos y cultivamos la tierra, así lo sacan. ¡Maldito!
no tanto frustrante, sino la ira que nos dio, porque en ningún momento nosotros llevábamos nada con qué defendernos. Lo único que llevábamos era una bandera, que cuando los antimotines llegaron, fue lo primero que nos echaron a garra, la bandera, y que llevaba un palo, y nos los tiraron al río. El puente está libre desde la mañana, desde las 3 de la mañana estamos ahí, cierto. El puente está libre. Después de ahí, ya y se dio el forcejeo, ¿verdad? Los primeros que detuvieron fue a Daniel Villalobos, dirigente de Cuatrabosa también, que hemos estado apoyando a Changuina. Luego de ahí a otros de Changuina, a uno de mis hermanos, que también es de Térraba, que hemos estado ahí con ellos. Y la verdad que eso dolió mucho, porque en ningún momento nosotros llevamos, pero ni tan siquiera un palo ni una piedra para defendernos. Ellos sí iban armados. Que de hecho a algunas compañeras, incluso a mí, me dieron un garrotazo por la espalda. Cuando ya se dio la lucha entre campesinos y antimotines, ya, y uno tiene que defenderse de la mejor manera que uno pueda y a manos vacías, porque no llevábamos nada. A mí un antimotín me mandó una patada. Ya, y gracias a Dios no me la pegó. Pero sí, ya, y ahí me cayó otros. Otros compañeros de Changuina me salvaron porque habían un antimotín, me iba a dar una patada por la espalda. Sí, pero no agreden. Pero aflojen al hombre. Porque si nos vienen a jodernos nosotros campesinos, porque estamos peleando la tierra para poder sobrevivir con nuestros hijos. De ahí, cuando ya detuvieron los compañeros, nosotros nos decidimos ir a seguir la manifestación, pero en el Parque Palmar Norte, al frente de la Fuerza Pública. Y ahí nos quedamos. No nos vinimos ahí, quedamos 2 noches, dormimos ahí, hasta que nos soltaran los compañeros, y ahí nos íbamos, estábamos decididos a quedarnos ahí hasta que nos dejaran libres. Han inventado que las mujeres y los hombres atacaron con piedras y palos. No, lo que llevaban en sus bolsos eran sus almuercitos, su pinto, su huevo duro, su banano. Entonces serían atacados a puro huevo duro. Entonces no sé, ¿verdad? Siempre está la mentira por parte de la ley, siempre, ¿verdad?, achacándole al pobre campesino de que es el que está fallando. No, el pueblo está pidiendo pan. Changuina necesita pan y el pan lo da la tierra. Las mujeres aquí, sinceramente, somos luchadoras. A mí no me interesa si me garrotearon, si me detuvieron, si lo vuelven a hacer. Con orgullo voy donde tenga que ir. La lucha de uno, que el gobierno se decidió darle a uno la Changuina, porque Changuina es una tierra buena para trabajar, porque nosotros campesinos nos nacimos en el campo, y en el campo tenemos que morir. ¿Sí? El final es que ganemos esta tierra, porque queremos esta tierra. No tenemos que dejársela a este señor que tiene demasiado dinero. Y si como mujeres tenemos que irnos a las calles, tenemos que irnos a subir al puente, si tenemos que irnos a parar en el Surquí o donde sea, o allá en la Estatua Nacional, ahí iremos. Y Guillermo, se lo digo aquí, yo sé que usted va a ver este video, pero ojalá lo disfrute lo que le voy a decir, sin tomar en cuenta que usted nos manda a agredir con esos antimotines. Y el platillo de comida que lleva todos los días a su mesa es producido por nosotros los campesinos. Usted no va a dejar de ver que si esto, los campesinos, nos desaparecemos, usted también va a carecer de sus alimentos en la mesa para sus familias. Valore lo que somos nosotros como campesinos y más bien ayúdenos y apóyenos. Y no ande hablando mentiras que no son, diciendo, malinformándonos de cosas que hacemos los campesinos, donde lo que hacemos es trabajar de sol a sol para poder llevar el plato de comida incluso hasta su propia mesa.